Este libro es altamente recomendable por muchos motivos, entre otras porque tiene una edición de lujo, es preciosa en la composición, las fotografías, es un regalo que puedes disfrutar visualmente, pero sobre todo porque contempla toda la trayectoria de José Luis López Vázquez, anécdotas, el perfil personal y profesional de uno de los más grandes actores que ha dado el cine español, y sobre todo porque cada historia del libro, cada capítulo, es la intrahistoria en la que el personaje se ve envuelto dentro de la película, no es una crítica al uso. Es un libro muy recomendable porque es de consulta y sobre todo porque te ayuda a conocer en ese universo particular quién era José Luis López Vázquez. Tiene una estructura singular que es, la primera parte del libro es todas las películas de José Luis López Vázquez ordenadas cronológicamente, 226 películas que son, puedes ver toda esa trayectoria una por una comentada con su ficha, con su foto, y la segunda parte sería una especie de enciclopedia, un diccionario en el cual vienen todas las constantes de su vida y obra, los actores que han trabajado con él, términos digamos que están relacionados con él, lo cual da una visión global de lo que es la trayectoria y la vida de este actor tan querido para todos nosotros. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones de López Vázquez, la prima Angélica, es desde luego mi favorita. Y yo diría que es ese personaje atrapado en el pasado que vive reprimido, ¿no? Desde aquello que le pasó en su infancia y que tiene tanto que ver con la historia de España, lo que hacen que su interpretación sea tan sutil, tan profunda, pero al mismo tiempo parece que no está pasando nada, que él no está haciendo nada y sin embargo, ¿cuánto está pasando, no? Porque tiene otros papeles, ¿no? Pues que son mucho más expresivos, donde hay mucho en juego, sobre todo los cómicos, pero en este, con muy poquito, cuenta muchísimo, ¿no? Y yo creo que por eso me gusta tanto. Yo creo que José Luis tenía la gran facilidad de desdoblarse. Podía ser un grandísimo actor cómico y al mismo tiempo también fomentaba muy bien su personaje dramático, ¿no? Digamos, en alguna medida. Era un hombre muy dúctil, muy manejable desde el punto de vista de cualquier director, y como era un hombre de formación cultural muy, muy extensa, muy amplia, yo creo que sabía aprender muy bien realmente la línea de los personajes, lo que cada guión quería decir o lo que cada director le pedía, ¿no? Por eso hay películas de él en las que está espléndidamente como actor dramático y otras que están muy bien como actor cómico, y luego otras que está sobrepasado como actor cómico y nunca como actor dramático. O sea, yo diría que en el caso de José Luis, cuando es un actor dramático, nunca se pasa porque va muy medido y muy perfecto. Cuando ya es cómico, ahí ya suelta un poco el pelo. Pero yo creo que él sabe perfectamente por qué lo hacía, cómo lo hacía y con quién lo hacía.